Con las enseñanzas de Domingo Mateu, que instaló la primera fábrica de pólvora y municiones, la del sargento mayor Esteban de Luca, que con empeño y creatividad fabricó granadas, sables y fusiles, la del teniente coronel Fray Luis Beltrán, el fraile que le puso alas a los cañones para el cruce de los Andes, y la de tantos hombres y mujeres anónimos que con su trabajo específico contribuyen al mantenimiento y sostén logístico de la fuerza. 11 de noviembre, Día de la Especialidad de Arsenales.